él ha plantado. From the Old Testament, God says that the church, his people, are a vine whom he has planted. Y quien planta una vid siempre está esperando no solo recoger uvas, sino producir vino. And whoever plants a vine is not only waiting to harvest those vines, but also to produce. Diga conmigo esas dos cosas. Recoger uvas. Say with me those words. To collect those grapes. Y producir vino. And to produce wine. Hay cosas que Dios va a recoger de ti. There are things that God is going to collect from you. Están dentro de ti, las va a extraer por su poder. They're in you and he's going to extract them out with his power. Dios va a sacar de ti potenciales que tú no conoces y que ahí están guardados. God is going to pull out potential that's in you, that is hidden inside of you. Pero hay otras cosas que son el vino. But there are other things which is wine. Que Dios las va a producir por una obra de procesamiento tuya. Which God is going to produce with a process. Dios te va a procesar hasta convertir en vino tus uvas naturales y de talento humano. God is going to process you so he can convert that human wine into talents. Quien solamente se ocupa de las uvas es un humanista religioso. Whoever just occupies of the grapes is just a humanist, a Quiero, human. Quien se deja trabajar por Dios en su lagar, que es el lugar donde se prensa la uva, en ese proceso será un producto exquisito para Dios. But whoever lets themselves be worked by God, then they will become that exquisite. Ustedes saben que en este primer miércoles de mes siempre nos enfocamos en nuestra posición de líderes para esta ciudad. You know that the first focus on the topic of being the leaders for this human nature. Esta ciudad necesita líderes espirituales. This society needs spiritual leaders. La iglesia necesita líderes con un toque de visión profética actualizada. The church needs leaders with that touch of that actualized anointing. Y como hemos aprendido, todo creyente es un líder en la sociedad. And as we have learned, every believer is a leader in society. Así que líder puede depender. So today we're going to learn those signs which a leader might depend on. Para entenderlo bien, capítulo 15, usted en su casa, hoy vamos a leer solamente versículos 1 y 2. Today we're going to go to John chapter 15. You can read it, the whole chapter at home, but today we're going to focus on verse 1 and 2. Lo leemos así, vamos. Voy con inglés y tú sigues. Yo voy con español y tú en inglés. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Mi padre es el labrador. I am the true vine and my father is the vine dresser. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. Es una hermosa comparación que la Biblia hace. This is a wonderful comparison that the Bible does. Jesús es una vid que el Padre ha plantado. Jesus that the Father has planted. Usted y yo somos las ramas de donde viene el fruto. You and I are the branches where that fruit comes from. Y si logramos cumplir lo que Dios está esperando de esa relación con Él como vid, el fruto en nuestra vida será el que Dios espera. And if we accomplish that connection that God wants us to have with Him as being vines, we will give many fruits. En el Antiguo Testamento hay un gran ejemplo de Dios con el pueblo como una vid. In the Old Testament there's an example of the Hebrew people and God as a vine. Isaías nos dice que Él el mejor campo lo despedregó, lo arregló y le puso las mejores semillas con el objetivo de tener una gran vid. It says that he took the best land and he prepared it and he with the idea of having the best branches, the best tree. Le hizo una torre para que nadie le tomara las uvas. He made a high tower so that they can watch him, that no one would take the grapes. La cercó para que los animales no pudiesen ir a comer las maticas que él había sembrado. He even surrounded it so that not even the animals can get to them. Y preparó un lagar para sacar el vino. And he prepared to extract the wine. Pero cuando fue a tomar las uvas, dice que las probó y eran amargas. But when he went to try, taste the grapes, taste them. What else can I do if I did it all? Lo único que Dios pudo hacer fue hacer que su hijo se hiciera otra vid, una vid real que pudiera darle los frutos que él esperaba. The only thing that he can do was make himself become a vine, another vine, so that he can give that fruit. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro desarrollo de liderazgo?
So what does this have to do with our development as leaders? Escúchame esto, que es importante que tú lo sepas. And I want you to listen to this because it's very important for en you to know. En cualquier área de la vida, un líder requiere una conexión con alguien mayor a él. In any area of your life, a leader needs a connection with someone greater than them. Un líder requiere una autoridad mayor a la de él. A leader requires an authority greater than him. Un líder requiere una experiencia mayor a la de él. A leader requires a greater experience than what he has. Y obviamente un líder requiere un espíritu mayor al de él. And obviously a leader requires a higher spirit than what he has. A esa fuente que le proporciona esa fuerza mayor debe estar unido siempre. And in that fountain where he gets that strength, he should be debe estar unido siempre. He should be always together with that. Esa persona o esa autoridad es la fuente desde donde Dios le provee lo que necesita. That person or that authority is the one that God provides what he needs. Estar sujeto a esa conexión le permitirá recibir lo que Dios tiene preparado para su desarrollo como líder. To be subject or connected with that higher person, higher leader will give him what he needs for that connection. En cualquier área de la vida, un líder sin esta conexión es un peligro. In any area of the leader's life, if they're not in that connection, it's very dangerous. Sálgase de la iglesia. So let's go outside. Vamos of the a la church. Familia. Let's go to the families. Un padre de familia sin una conexión mayor a él puede tirar esa familia por un despeñadero y no hay quien lo ataje. A father that doesn't have that close connection with God can end up throwing his family down a cliff. Una mujer que no tenga una autoridad que la pueda detener en su momento de desvarío problema y va para un abismo y nadie la podrá salvar. And same with the woman. If a woman doesn't have higher authority, same thing, she can end up dragging her family with her. Se requiere estar conectado a alguien que pueda darnos seguridad. You need to be, it's required to be connected to someone that can give you propio conocimiento. All of his decisions are only dealt in his own knowledge. Y lo peor, and the worst of un líder que no tiene conexión con alguien mayor. A leader that doesn't have connection with a higher va person va a decidir de acuerdo a su estado de ánimo. Will decide only based on their emotions. Y eso es como una ruleta rusa. Playing the Russian roulette. El diablo sabe que toque el estado de ánimo de ese líder y acaba todo proceso que Dios ya había adelantado. The devil knows easily, just touch the state of that person's emotions and he can destroy everything. Ahora, existe otro problema espiritual. Now there exists another spiritual problem. Alguien que no está conectado a una fuente mayor a él. Someone who's not connected to a higher fountain than them. Creerá que tiene el derecho de entender la palabra de Dios desde la óptica de su mente. Will understand that they have the ability to understand the object or the optical of God from their understanding. No solo es la máxima autoridad, sino la única autoridad para interpretar la Biblia. It's not only the maximum authority, but the only authority to interpret the Bible. En poco tiempo este tipo de líderes. And in short time, these little leaders se convierten en dictadores tiranos. Will convert into just dictators. Y faraones malvados con la gente de Dios. And evil pharaohs with God's people. La razón. And the reason to this, su verdad es la única verdad para todo el mundo. Their belief is the only belief for the world. ¿Estamos bien? Okay. Are we connected? En nuestra vida cristiana, nuestra máxima autoridad es Dios. In our Christian life, our maximum authority is God. Pero además de Dios, están unas autoridades delegadas por él. But aside from God, there's other authorities that are delegated by God. Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Jesus even gave authority to pastors, to apostles, prophets, teachers, masters, in order to bring out the best, to make perfect. Okay. La conexión con estos delegados de Cristo es lo que te permite estar conectado a ti con Jesús. So the connection with these chosen ones of Christ are the ones that help you be connected with him. Es por eso que un líder debe estar conectado a Jesús para conectar su gente al mismo que él está conectado. That's why a leader should be connected to Christ so he can connect the people who are with him, him to Christ. La obra de un líder es tomar la gente, conectándola a sí mismo para conectarlos con Jesús. The work of a leader is to connect the people with him so that he can connect them with Jesus. No es un intermediario. He is not a middle person. Es un canal de conexión. It's just a channel of connection. No es que ven que yo te doy lo que tengo de Cristo.
It's not come, I will give you what I have of Christ. No, es ven, que yo te llevo a Cristo. It's come, I will take you to Christ. El líder debe impulsar la gente a una relación estrecha con Jesús. The leader should take people to a closer relationship with Christ. Toda persona conectada con Cristo tiene la clave para desarrollar todo el propósito del reino de los cielos con su vida. Every person that's connected with Christ has the key to revolve or evolve the purpose of their life. Y yo se lo digo con mucha autoridad porque estuve por muchos años, más de 20 años, solo sin una autoridad por encima, mendigando autoridad en toda parte. And I can tell you with authority because I was about more than 20 years without an authority. Cuando me fui a Medellín a abrir una iglesia en Colombia, busqué al pastor de más edad y le dije, yo no tengo una autoridad por encima de mí, ¿usted quiere ser mi autoridad? So when I went to Medellín, Colombia, I went to a pastor, an older pastor, and I said, I have no authority above me, you want to be my authority? Y el hombre se quedó asustado, me dijo, ¿cómo así? And he looked at me with a scared look, like, what do you mean? Y le dije, muy sencillo, lo autorizo para que me regañe y me diga cuando esté haciendo algo malo, que yo no tengo una autoridad. So I said, very simple, I authorize you to correct me if I make a mistake, because I don't have an authority. Ese anciano siempre fue mi autoridad. That older person was always Aunque my authority. No compartía muchas cosas que él predicaba. Even though I didn't share many things he preached. Y a veces no me corregía, sino que me criticaba. Many times he didn't correct me, but he criticized me. Pero sabía que yo tenía un seguro de vida. But he knew I had a life insurance. Lo que ese hombre me dijera, yo debería parar porque Dios podría estar hablando. Because what that man said, I knew I had to stop because I knew something God would be speaking. Porque es muy peligroso caminar sin una fuente desde donde tú estés agarrado para que Dios te hable a través de esa fuente. Because it's very dangerous to walk without being connected to that fountain where God is where you can have a connection with okay. God. El versículo 1 de Juan 15. So verse from 1 to 15. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. It says, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Jesús es la vid que el Padre plantó. Jesus is the vine that God planted. De ahí el Padre es que va a sacar sus uvas y su vino. From there God, the Father is going to take out his wine and his grapes. Jesús no va a ir a tomar uvas de ningún otro lugar que no sea de la vid que él ha plantado. Jesus is not going to take from any other vine other than the vine that he's planted. Y Jesús no quiere vino que no sea de la vid que él mismo plantó. And he doesn't wine from any other vine, no wine from any vine that hasn't been planted from him. Ahora tú y yo somos ramas que debemos estar conectados a Jesús. Now you and I are branches where we have to be connected with Jesus. Ese maravilloso ejemplo de la vid es para que entendamos cuál es el proceso de tu desarrollo para dar fruto. And that's why that great example of the vine is how we should grow our development. El labrador es el padre. The worker, the farmer, is the father. Quien le pone a Cristo todo lo necesario como vid. Who puts gives Jesus everything he needs as a vine. La vid toma de las raíces todo lo que necesita para crecer. And the vine takes everything, the roots it needs to grow. Y los pámpanos, las ramas deben estar pegadas a esa vid para recibir lo que la vid toma de su fuente. And those branches have to be attached to that vine so that they can receive what the vine gives them. Es por eso que en ese capítulo siempre Jesús va a hablar del peligro de desconectarse. That's why in this chapter Jesus is always going to speak about the danger of being disconnected. La clave del cristianismo es permanecer aferrado a Jesús. The key to this for any Christian is to maintain connected. No es recibir un toque. Not just to receive a touch. No es recibir una unción. Not to receive just an anointing. No es recibir una revelación. Or to receive a revelation. Es permanecer. It's to maintain. Permanecer cuando no hay un toque. Maintain where there's no touch. Permanecer cuando no hay unción. Maintain where there's no anointing. Permanecer cuando mi estado de ánimo es el peor. Maintain where my emotions are the worst. Permanecer cuando no tengo razones para seguir. Maintain when I have reasons not to continue. Esa permanencia es la que genera en ti el verdadero fruto del Padre para tu vida. That maintenance is what generates in you the Father. Solo así daremos fruto verdadero. And only that way we will give true fruits. Hay personas que conocen a Cristo. There are people who know Christ. Y en muy poco tiempo están dando fruto. And in very little time they're already giving fruit. Los deja uno de ver. You don't see them for a while. Y después los ve hasta peor que al principio. And then you see them worse than they were in the beginning. Porque se conectaron de una forma eléctrica y poderosa a la vid por un momento. Because they connected to a powerful vine, but it was just for a moment. Pero llovió esa tarde y era muy difícil ir al culto. Prefirieron desconectarse. But then it rained that evening and it was just difficult to go to service and they preferred to. Se desconectan por el calor. In the summer they disconnect because of the heat. En invierno por el frío. In the winter because of the cold.
La televisión a veces me pide que descanse un poco y prefiero desconectarme de Jesús y conectarme a Netflix. And the TV sometimes asks me to disconnect for a bit, to rest a bit, so then I end up disconnecting from Christ, connecting to Netflix. Se pierde el fruto de Dios en mi vida. And in that intermittent, we lose that connection with Christ. Pero lo que verdaderamente nos interesa en la enseñanza de hoy. But what truly what we are interested in today's teaching. Es que Jesús dijo que él era la vid verdadera. Is that Jesus said he was the true vine. Diga conmigo, vid verdadera. Say with me, true vine. Si Jesús dijo que él era la vid verdadera, implícitamente está claro que hay vides que no son verdaderas. If Jesus said that he is a true vine, then that definitely means that there are vines that aren't true. Hay vides que son falsas. There are vines that are false. Vides a las cuales podemos estar atados y permanecer en ellas. Vines by which we can be probably tied to and maintain in them. Si yo permanezco atado a la vid que es Cristo, viene el fruto del Padre sobre mí. If I maintain myself attached to the vine of Christ, then the blessings from the Father come over me. Pero escúchame el peligro. But listen to the danger. En la vid en la que tú permanezcas, de esa vid recibirás su fruto. In the vine where you maintain yourself, from there is where you receive your fruits. Dime a qué te conectas y yo te diré qué fruto darás tú. Tell me where you connect and I will tell you what fruit you will give. Tú puedes ser un cristiano que va a la iglesia, pero si estás conectado de una vida equivocada, el fruto que darás es contrario a la voluntad de Dios. You can be a Christian and you can be connected to a vine, but then that fruit that you will give will be contrary to the one God gives. Permanecer en vides equivocadas irremisiblemente te dará frutos equivocados. Being connected to the wrong vine will give you the wrong fruit. Y el problema de los frutos es que uno se da cuenta qué tipo de fruto hay cuando ya los baja, los muerde y sabe el verdadero sabor que trae. And the thing with fruits is you'll know how they are once you taste them. Es por eso que hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar de algunas vides que son falsas. That's why today the Holy Spirit wants to speak to us about certain vines that are false. Y que por nuestro instinto humano nos aferramos y permanecemos en ellas. And because of our human instinct, we take hold and we maintain there. Tomaremos algunas vides, miraremos quién siembra esa vid y qué fruto te va a dar. So we'll look at some vines and we'll see who sows those vines and what fruit it gives. Porque la verdadera vid la sembró el Padre. Because the true vine, the Father was the one who sowed it. Y el fruto que da es fruto de justicia. And the fruit that it gives is fruit of justice. Pero las otras vides alguien tiene que sembrarlas. But there's other vines that someone had to sow. Y algún fruto particular debe tener. And some certain type of fruit. Lo vemos rápidamente. Have. Vamos a ver alguna vid. ¿Estamos listos o no? Are we ready? Okay. La primer falsa vid. The first false vine. La falsa vid de tu yo. The false vine of me. El yo tiene una imagen de atracción poderosa para tu vida. The me, the I, has a great attraction for your own personal life. Cuando hablamos del yo, estamos hablando del ego, o en términos del Nuevo Testamento, estamos hablando de la carne. La carne no es el cuerpo, es el yo del ser humano. When we talk about us, me, we're talking about our own selves, our flesh. Hay gente que se idolatra a sí mismo. There are people who make themselves idols. Solo hacen lo que quieren. They do only what they want. Se mueven por su propia voluntad. They move only by their own will. Todo el tiempo dicen yo quiero, yo pienso, yo opino, yo, porque ese es su Dios. All the time they say I want, I give opinion, I this, I that, I, because that's their God. Ese yo soy es un yo soy humano que va a competir con el gran yo soy eterno. That I am is a human I am that competes with the great I am, which is our Father. El yo es una vid labrada por nuestros propios deseos. The I is a vine, or the me is a vine, which is worked on by our own desires. El yo va construyendo su imperio porque tú le das todo lo que quiere. And that me works in their own things because we ourselves give it what it wants. Tu yo te dice cuándo acostarte y cuándo levantarte. You tell yourself when to go to sleep, when to wake up. Qué comer y cuándo comer. What to eat and when to eat. Cuándo tener sexo. When to have sex. ¿Qué camisa ponerse? What shirt to wear. Tu yo tiene el control absoluto de tu vida. Your you has control, complete control of yourself. Y hay personas que están sembradas y plantadas en esa vid. And there are people who are sowed and planted in that vine. Viven para sus propios deseos. They live for their own desires. Se creen libres porque hacen lo que su yo les ordena hacer. They think they are free because their themselves tells them what to do. La falsa vid es una vid, el falso yo, perdón, es una vid labrada por nuestros deseos. The false me or I
is the one planted by our own desires. Quedará tres tipos de uvitas. And it might generate three types of grapes. ¿Cuántos quieren conocer las uvitas? How many of you want to know those grapes? ¿Las quieren conocer? Okay. Tres uvitas. Three grapes. Egoísmo. Selfishness. Pecado. Sin. Y rebelión. And rebellion. Todo el que permanece atado a su yo termina siendo un egoísta que acaba con medio mundo por suplir lo que él quiere. Everyone or anyone who's tied to their own selves ends up being selfish in anything that they do. El que permanece atado a su yo es capaz de acabar con la mujer que ama y con los hijos que ha levantado porque él quiere hacer lo que él quiere. And the one who's tied to themselves ends up destroying his wife and his own children because he wants to do what he wants to do. La falsa vid del yo siempre producirá pecado. The false vine of me ends up only produces sin. Porque basta con que se encienda un deseo adentro y no lo podrá contener, terminará siendo como una bestia lo que siente hacer desde adentro. Because it's enough only with whatever it feels, it senses on the inside and wanting to do it because it ends up becoming like a beast that comes out. Y lo tercero que produce esta falsa vid. And the third that this vine produces es rebelión. Is rebellion. La persona que solo vive para su yo es un rebelde congénito. A person who only lives for themselves is a total rebellion person. Escúcheme, una persona cimentada o sembrada en la falsa vid del yo. A person who is sown in the false vine of themselves. No tiene problema con obedecer. Has no problems with obeying. Mientras la obediencia esté de acuerdo con él mismo. As long as that obedience is in accordance to themselves. Pero cuando es algo que no está de acuerdo. But if it's something that they don't agree on, sale la fiera que ha levantado adentro. That beast they brought up inside comes out. Y es capaz de intentar destruir hasta aquel a quien obedecía porque se parecía a sus ideas. Because it, and then it's able to destroy that which it looked like him because it did what it wanted to. Ten cuidado con enseñarle a tus hijos el gran valor que tiene su yo. You have to be careful with teaching your children that great value of what their me has. Porque tarde que temprano se manifestará el fruto de rebelión en ellos. Because sooner or later that fruit of rebellion in them will be manifest. Gálatas 5, 16 y 17. Galatians chapter 5, 16 to 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne o del yo. I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Porque el deseo de la carne o del yo es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne o el yo, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do things that you wish. Ten cuidado de no estar cimentado sobre esta vid. Be careful that you are not on top of this type of vine. Si todo lo que tú haces es porque tú opinas que es lo mejor, estás bajo el reinado de tu yo. If everything that you do is the opinion is okay because it's under your own kingdom, your own self. Mientras que una persona que está cimentado en la verdadera vid, que es Cristo. But when someone is actually into the vine, which is the true vine, which is Christ, tiene a su yo crucificado. Has their self, their me, crucified. Y se ejercita en obedecer más que en dar órdenes y opiniones. And they would rather obey than give orders. Alguien diga amén. Someone say amen. Esa es la primera falsa vid. Dígale conmigo, la primera falsa vid. This is the first false vine. Okay. Hay gente que permanece ahí pegado. Pegado a su yo. And there are people who maintain, they're stuck to that. Es que a mí el que me la hace, me la paga. Or whoever does it to me, they're going to pay for it. Yo no me dejo de nadie. I don't let no one push me around. Ah, es que los de mi país somos bravos y qué. Oh, people from my country were brave. Tranquilo, salvaje. Tu yo te tiene hecho toda una fiera. No te preocupes. Se te ve donde estás agarrado. Don't worry. You can see where you are tied to. Pedro era un hombre bien salvaje. And Pedro. Peter. Era un hombre bien salvaje. He was a very savage man. Yeah. Este hombre cuando supo que a Jesús lo iban a matar, sacó su águila corneta tres canales. Y le cortó la oreja a uno de una vez para empezar. When they came and they were going to get Jesus, he was the one who pulled out his knife and he cut one of the soldiers' ears. Y no crea que era porque le iba a cortar la patilla, es por el casco que tenían los soldados. Le pegó aquí y le resbaló y lo primero que agarró fue la oreja. And it grabbed his ear because it hit his helmet and it slid down to his ear. Donde ese tipo no tenga casco, le toca con
fue la cabecita así, pegásela a Jesús otra vez. If that soldier didn't have a helmet, then they would have had to pick up his head in two pieces. Ese hombre estaba enseñado a hacer las cosas como a él le place. He was used to doing things how he pleased. Y eso que Jesús lo había adiestrado por 3 años y medio. And that's even when Jesus was already guiding him for 3 years. Permaneciendo en la vid del yo, ¿sabe cómo terminó Pedro? El mismo que sacó el machete terminó negando a Jesús. And that same Peter who pulled out that machete, he was the one who also denied Christ. Porque la falsa vid del yo no sabe de moral ni de ética, solo sabe de hacer lo que siente hacer. Hoy voleo machete, mañana niego a mi líder. Because that false vine does whatever it pleases. ¿Y sabe qué? Después de que lo negó, se encuentra con Jesús. And after he denied Christ, he encountered Christ on the beach. Y ya saben ustedes, Jesús lo perdona. And you know, Jesus forgave him. Y entonces a él le da celo de Juan. And then he became jealous of John. Le da celo porque Juan estaba ahí. He was jealous because John was there. Y Jesús le da una frase a Pedro. And Jesus gives Peter le dice, a phrase. Si yo quiero que este quede conmigo hasta el fin del mundo, ¿a ti qué te importa? And if I want him to be with me till the end of the world, what's it to you? Pero le explica el sentido claro de lo que Jesús le iba a enseñar. But he taught him that key meaning to that. Hoy tú te ciñes. Today you tie yourself. O sea, hoy tú te gobiernas. Today you govern yourself. Hoy tú cargas espada cuando quieres. You carry a sword when you niegas want. Niegas a tu autoridad cuando quieres. You deny your authority when you pero want. Pero un día otro te va a ceñir. Oh, another day someone's going to follow you. Es decir, yo voy a ponerte alguien que te domine porque tu yo sigue siendo un yo maravillosamente bestial. In other words, I'm going to put another person to control yourself because it continues to be more something like a beast. Por eso le dio al Espíritu Santo. Ese mismo se levantó lleno del Espíritu Santo a predicar de Jesús, no en su yo, sino en su espíritu. And that's why he gave him the Holy Spirit and he was able to preach the word not in himself but in the Holy Spirit. Esa es la primera falsa vid tuyo. That is the first false vine. La segunda vid falsa son las raíces humanas. The second false vine are the false human roots. Hay gente que está sembrada en una raíz humana, en una cultura, en el lugar donde nació y de ahí no lo saca ni Dios. There are people who are in their own where they grew, where they were born in their roots. Y de ahí no lo saca nadie. And no one from there can take them. Personas que están cimentadas en esta falsa vid solo hacen lo que su cultura les enseñó que está bien. And these people who are cemented in this type of false vine only do what their culture tells them to do. Yo he contado que mi mamá siempre decía, I've said many times that my mom always says, una buena mujer no tiene nada que estar haciendo en la calle después de las 9 de la noche. A good woman has nothing to do on the streets after 9 p.m. Vaya muchachas que uno conoció bonitas que les tocaba uno las sacaba y decía, no, si está después de las 9 esa no vale nada. You know, we would meet many young pretty women and we thought, no, if she's out at 9, then she's not good for nothing. Si el postulado de mi mamá fuera verdad, todas ustedes eran malas mujeres. Yo nunca acabo el culto antes de las 9. So if my mom, what she said was true, then all of the women here wouldn't be good because our service finishes after 9. Pero usted sabe en la vida práctica cuánto tuvo que luchar uno de muchacho porque veía una muchacha después de las 9 y decía, es mala muchacha. And you know how much we had to fight as young men. We would see women and after 9 we think, no, she's not a good woman. Pongo un solo ejemplo. Just because of an example. ¿Cuántas cosas te enseñaron en tus raíces humanas que son una verdadera locura en comparación a lo que Dios dice? How many things were you taught from your human roots which are literally considered crazy compared to the things that God pero teaches? Pero como te la enseñó gente que tú amas, consideras que hacer algo contrario es ser infiel a esas raíces. But because the people who taught you were people you loved, then you were considered being unfaithful if you didn't follow. Hablemos de esa falsa vid, las raíces humanas. So let's speak of those false vines of human roots. Esta es una vid, una planta labrada por lazos del alma. This is a plant that's worked by the ropes of the soul. Es decir, tú estás conectado a esa raíz por tu alma. In other words, you are connected sentimientos, to that root because of your soul. Recuerdos. Feelings. Tu memories, época de niño. Your youthhood. ¿Cómo fuiste formado? How you were formed. Y cuando piensas en esa época te enterneces. And when you think of those times you te vuelves un cachorrito. You become so sweet, so delicate. Muy bello. Very sweet. Muy lindo. Nice.
pero que no sirve para nada, para los propósitos agrestes que Dios tiene contigo. But are good for nothing for the great purposes that God has for you. Es por eso que Dios a Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. That's why God told Abraham to leave his land where he was born. Arrancarte de esa vid donde estás sembrado y llevarte para otra vid. He told him, I need to pull you out from that root from where you were born and take you to another one. So where did he get to? ¿Usted sabe cómo se llama Abraham? You know Abraham's name? El padre de la fe. He's the father of faith. Te voy a pegar a una vid donde se vive por fe. Se llama Jesucristo, el nombre de esa vid. I'm going to stick you to a vine where you live by faith. His name is Jesus Christ. Tenía que vivir de ahí en adelante por fe, no por lo que su papá le había enseñado ni por lo que había aprendido en Ur de los Caldeos. He had to live there by faith, not by what his parents had taught him. La vid que él tenía no le permitía tener hijos. The vine that he had didn't allow him to have children. La nueva vid por la fe le daría hijos de un vientre sin vida. And the new vine would allow him to have children with a womb without life. Tú no puedes seguir manejando tu vida espiritual por tu alma. You can't continue living your spiritual life by your soul. Por lo que sientes. Or by what you feel. Por los estados de ánimo que te llegan. Or those moments of your feelings, emotions that come to you. ¿Qué le pasa, hijo? What's wrong, my son? Que me acordé de mi mamá que está en mi pueblo natal. Oh, I just remembered my mom who's in my home country. Ore por la viejita, pero usted no puede desgraciar la vida porque acordó de la viejita. Well, just pray for her. You can't just dragging through life thinking usted about your mother. Usted tiene que levantarse a trabajar y para adelante. Le toca. ¿Qué más hace? You need to get up, work, and move forward. What else can you do? La mejor forma de honrar a la viejita es teniendo una vida sólida para que la viejita sepa que no perdió el tiempo con usted. The best way to honor your mother is to have a solid life so she can see she didn't waste time with you. Pero a veces esos lazos humanos y almáticos nos dominan. But sometimes those human ropes end up dominating us. Son sentimientos que no nos dejan avanzar. They're feelings that don't allow us to advance. Hay cosas que nunca las intentaremos porque en nuestra cultura nos enseñaron que no se pueden hacer. There's many things that we won't even try to do because our culture taught us that we can't do them. Esa vid fue plantada por tu cultura. That vine was planted by your culture. ¿Y sabes qué fruto va a dar en ti? And you know what fruit it will give in you? Unos modelos que limitarán a Dios en el propósito que tiene contigo. Models that will imitate God in the purpose that he has with you. Con mucho esfuerzo tal vez llegue a ser igual a tu abuelo. With a lot of effort you might become like your grandfather. O a tu papá o a tu mamá. Or like your father or your mother. Te sentirás feliz de parecerte a ellos porque los amas y seguramente tienen grandes méritos en su vida. You might be happy that you look like them because you love them. Pero mientras tú tenías los ojos puestos en tu cultura, Dios tenía los ojos puestos en Jesús. But when you had your eyes put on your culture, God had his eyes put on Jesus. Dios quería que tú permanecieras en la vid verdadera para que te parecieras a Jesús. God wanted you to maintain in the true vine so that you can look like Jesus. Para que tu vida diera los resultados que da alguien que está pegado a Dios. So that your life can give the results of someone who is stuck to Christ. Primera de Pedro 1:18-19. First Peter 1:18-19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. But with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Nota la palabra que Dios usa para explicar lo que Él hizo para sacarte de esa vid. Look what the word that God uses to explain, to take you out of that vine. Para Dios es haberte rescatado de una vana manera de vivir. For God, he rescued you from living a vain way of living. Dios necesita rescatarte del modelo humano que traes. God needs to rescue you from that human model that you carry. Un líder que solo piensa en su modelo humano es un líder para la gente de su pueblo y de la gente donde nació. A leader who only thinks about his own human model is a leader that only lives for his people. Jamás podrá ser un líder de Dios. He can never be a leader for God. Porque cuando su mente se encuentra con las verdades celestiales, su pequeña mente no alcanzará a entender lo que Dios quiere hacer. Because when his mind encounters the mind from the heavens, his mind won't be able to collect everything that is there. Una persona que ha sido plantada en la vid de su propia raíz humana. A person who was planted in the roots of their own human nature. Estima que la sabiduría de Dios se parece a la de Don Juanito, el viejito de la esquina, que era un viejo muy sabio. They assume that God
looks like the old man from the corner where he lives. Que el poder de Dios es más o menos el coraje de un amigo de la esquina que era muy peleador. That the power of God is like the courage of a friend that he had who was just like to fight a lot. Y entonces construye un Dios que se parece a sus héroes cotidianos. And he ends up building a God that looks like his friend close heroes. Por eso cuando va a pelear con su mujer inconscientemente hace lo que vio hacer a su tío. So when he goes to fight with his wife, he ends up doing what he saw his uncle do. Y maneja su vida con los patrones humanos que conoce. And he manages his life with the patterns of life that he knows. Porque él, además de ser levantado en esa vid, está pegado a esa vid. Because aside from being brought up in that vine, he's attached to that vine. Y hasta se siente orgulloso de esa vid. And he sometimes feels proud of that vine. Tú no puedes estar pegado a una vid que hace de ti un modelo que Dios descarta. You can't make yourself a vine that God throws out. Tú necesitas ser modelado por Dios a la estatura de Cristo. You have to be modeled by God to the height of Christ. Es por eso que necesitamos saber dónde estamos plantados. That's why we have to know where we are planted. La familia es algo maravilloso y Dios lo defiende. Family is something wonderful and God defends that. Pero Dios se ocupó de hacer primero a Adán solo Adán. But God occupied in making only Adam alone. Después le hizo a Eva. Then he made Eve. Para que quedara claro que el propósito de Dios se iniciaba con una relación individual con el ser humano. So that the purpose of God would that relationship be individual with human beings. Hay cristianos que le hacen un culto al matrimonio sin hacerle el culto al Dios que hizo al hombre. There are people who make a cult to the marriage instead of doing a cult to the God who made man. ¿Usted sabe cuántas familias viven desdichadas en un hogar desdichado porque no pueden desbaratar una cosa que no le sirve a Dios ni a nadie? You know how many people live in an unhealthy marriage or family because they can't break down anything, that thing that keeps them. Y no estoy hablando a favor del divorcio. From going worshiping God. Pero yo conozco familias, gente, mujeres específicamente. And I know families, specifically women. Mujeres que un hombre las golpea y las trata mal. Women that the men beat them and treat them bad. Pastor, ¿qué hago? Pastor, what do I do? Tiene que aguantar, mija. Ese es su marido. You need to put up. That's your husband. No, ese no es un marido. Ese es un delincuente que la está golpeando. Debería irse a la cárcel. That's not your husband. That's like delinquent and he should go to jail. ¿Alguien me está entendiendo? Are you understanding? Un tipo con una mujer que se la juega detrás de una bicicleta. A man with a woman. Piénselo cómo lo haría, ¿no? Pero detrás de una bicicleta. He fools around behind his wife's back with anything. Pastor, ¿qué hago con esta mujer? Me tiene con más cachos que un ¿cómo se llama? No, sí, que el venado, pero el matadero. Estoy lleno de cachos. Oh no, the example is a woman who always plays around behind her husband's back. Esperen el Señor, esperen el Señor. So, Pastor, what do I do with this woman? She's fooling around with everyone. No, ¿en cuál Señor? Si ya todos los señores pasaron por la casa de él, ¿en cuál Señor refería? What do you mean wait in God? Wait in man, wait in the Lord. Which, el personaje tiene que reaccionar por respeto al Dios que lo hizo. That person should wake up. ¿Estamos entendiendo? Que no salís de alguno que por eso yo me voy a divorciar porque mi esposa no me da el café y eso sí el pastor dijo. So I don't want you coming and leaving here saying, okay, I'm going to divorce my wife because my wife doesn't make me coffee. And the pero pastor la dignidad said that. Del ser humano es más grande que cualquier cosa porque fuimos hechos a imagen de Dios. And the identity of man is greater than anything because we were made in God's image. Aclaro para que no se entienda mal. No estoy defendiendo el divorcio. I want to clarify this so you don't misunderstand it. I'm not for divorce. Estoy diciéndole que para Dios es muy importante el ser humano. Para eso vino Jesús a rescatarlo. I'm saying that for God, humans are important. That's why he sent Jesus to rescue them. Tú no puedes seguir dependiendo de raíces humanas. You can't continue depending on those human roots. Tu modelo tiene que ser Cristo. And your model should be Christ. Toma de tus raíces lo que no le estorbe a Jesús. Take your roots, those that are a bother to Christ. Y desecha todo aquello que no te sirva para lo que Dios va a hacer de ti. And throw them out, all those things that aren't worth anything for what God's going to do to you. ¿Cómo saber si tú eres un cristiano que está creciendo? So how do you know if you're a Christian that's growing? Cuando la gente ve en tu vida las señales de que eres un cristiano antes de que eres un hombre, una mujer del país de donde vienes. When people see that you are a Christian more than a person when you come from the Dominicano, country you come from. Dominicano, lo pillé. Oh, Dominican, I see. Se ve más lo dominicano que lo cristiano, entonces. So I'll be more Dominican than Christian? Es mejor que le digan a uno, y este como que, ¿dónde es? ¿De dónde es usted? Que yo como no le, yo lo noto como raro, usted es una persona como rara. It's better that they say, oh, where are you from? Like, you seem different, something strange supuesto, about you. Por supuesto, tú no sabes del país de donde yo vengo. ¿De dónde eras tú? A ver, yo trato de...
Of course, you don't know which country I come from. Oh, well, let me see. I'll try to guess. Del cielo, maestro. Mis raíces están en el cielo. Jesús vive en mí. Por eso usted no logra ver mi cultura, porque mi espíritu es más grande que mi cultura. Alguien diga amén. I'm from the heavens because my culture, it doesn't even reach the heavens. My culture comes from Jesus Christ. La tercera vid falsa a la que podemos estar atados, amarrados. The third vine that we can be tied to. Es la falsa vid del dinero y las posesiones terrenales. It's the false vines of money and earthly possessions. Hay personas que solo viven para poseer. There are people who only live to have. Se aferran a lo material. They take hold of all the material things. Su gran felicidad no está en ver la sonrisa de un hijo, sino en lo que compraron ayer. Their greatest happiness isn't seeing their son or daughter happy, but what they bought Nada yesterday. Se compara al poder adquisitivo que tienen. Nothing can get compared to those things that they bought. Todos necesitamos producir y todos queremos tener, obviamente. We all need to produce and we all obviously want to have. Pero si tú vives una vida aferrada a lo material, tú eres plantado en una vid falsa. But if you are a type of a vine that's always attached to things, the material things, then you're a false vine. Y va a dar fruto muy peligroso para ti y para los tuyos. And you're going to give very dangerous fruit for yourself and for your family. La falsa vid del dinero y las posesiones terrenales. The false vine of money and earthly possessions. Es una vid labrada no por el Padre, sino por los vacíos del hombre. It's a vine worked not by the Father, but by the emptiness of man. Todo nuestro deseo de poseer obedece a algún vacío que hay adentro. All our desires to have, to possess, are just emptiness we have inside. Queremos tener porque no somos. We want to have because we're nothing. Y como no somos, la solución es tener. And because we're nothing, then the solution is to have. Le metemos a nuestra vida tantas y tantas cosas que nos llenan por un instante. We put into our lives many, many things that fill us just for an instant. Pero el vacío sigue ahí. But that emptiness continues Porque el there. Problema está en tu alma. Because the problem is in your soul, en tus limitantes, in your limitations, en tus complejos, in your complexes, en tu insaciable deseo de ser lo que no puedes ser con lo que posees. And that desire to want to be with what you have, what you possess. Esta vid está labrada por todos tus deseos humanos. This vine is worked by all your human desires. Y dará como fruto ambición y materialismo. And this one will give fruit of ambition and materialism. ¿Por qué ambición? Why ambition? Porque esta vid te dice, consíguete un carro. Because this vine tells you, buy a car. Te consigues un carro del año 85. You buy a car of the year 85. Tú te sientes como un magnate cuando consigues ese carro. You feel like a great person with your car. Pero a los 6 meses. But 6 months later. Ves un carro mejor porque el tuyo ya le chirrea. Le suena todo menos el radio, mejor dicho. You see another car and you compare it to yours that makes all this noise. Entonces tú dices, yo quiero un carro, mejor te compro uno del año 95. So now you say, okay, I need a new car, a new year, 95. Con ese carro del 95, tú te sientes un potentado. And with that new car, you feel like you possess everything. A los 6 meses. At 6 months later. Quieres uno del año 2010. Now you want one of a year 2010. Dejas tus hijos sin comida, amarras tu presupuesto, pero te consigues ese carro. You leave your children without food and you tie up your budget because you need that car. Y eso será una carrera que no tendrá fin. And that will be a race that will have no end. Muchas veces estarás pagando lo que amaste cuando lo compraste, pero ahora lo detestas sin haberlo pagado. Many times you'll be paying for something that you loved the first time you bought it, but you hate it now. Y te hará ambicioso. And it will make you ambitious. Y la televisión y los medios alimentarán tu ambición. And everything around you and television will fuel that up. Te mostrarán un nuevo juguetico para el niño inmaduro que está viendo el televisor. It will show a toy for that immature child that is looking at the television. Y te demostrará que tienes que tener eso. And it will show you that you have to have that. Y en esa ambición pierdes todo el sentido de equidad sobre las prioridades de la vida. And in that ambition you lose all the meaning of the priorities in your life. Y junto a la ambición. And with that ambition. Te crece en el corazón una importancia por lo material. Create a great importance for material things. A tus hijos no les das amor, pero les compras un PlayStation. You don't give your children love, but you buy them a PlayStation. Y todo lo que debería ser importante lo reemplazas por algo que les compras. And then if everything that is important, you replace it with something you Porque buy them. Porque tú estás sembrado en la vida equivocada. Because you are planted in the wrong vine. 1 Timoteo 6:17-18. 1 Timothy 6:17-18. Okay.
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da a todos las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share. Estar sembrado a esta vid es muy peligroso, dice aquí, porque su fruto es incierto. Being planted to this vine is very dangerous because its fruit is uncertain. Hoy usted tiene. Today you have. Tal vez mañana no tenga. Maybe tomorrow you won't have. Hoy usted se siente dueño del mundo. Today you might feel the owner of the world. Mañana usted se siente una piltrafa humana. Tomorrow you might feel like very little. Por eso es mejor estar pegado a Cristo. That's why it's better to be close to Christ. Donde uno sabe que tenga o no tenga, yo sé quién soy. Because whether you have or you don't have, you know who you are. Y sé que con él, en abundancia sigo siendo un hijo de Dios, y en escasez también sigo siendo un hijo de Dios. Because you know that in abundance you are a child of God, and in lack you are still a child of God. En la abundancia yo sé que todo lo que tengo viene de su mano. In abundance I know that everything I have comes from his hand. Y en la escasez yo sé que mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. And in lack, I know that God will supply all my needs according to his riches in glory. Mire lo que dice Jesús en Mateo 13:22. Let's look what Jesus says in Matthew 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Escúchame esto. Now, el peligro, bueno, lee el texto. Now he who received seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. El peligro más grande de estar arraigado a esta vid del dinero es este. The greatest danger of being tied to this vine of money. El dinero tiene la capacidad de ahogar la palabra que se te siembra. Money is able to choke the word that is sown in you. Dios te da la semilla. God gives you the fruit of the seed. Y tu materialismo la corrompe dentro de ti. And your materialism corrupts it inside of you. ¿Sabe qué hace? La ahoga. And you know what it does? It chokes it. No deja que produzca fruto espiritual. It doesn't allow it to produce spiritual fruit. Porque te sientas ahí y cada palabra tú le buscas la forma de interpretarla hacia tu ambición de hacerte rico. Because that word you try to interpret it in your own ambition. Y se hace infructuosa, dice la Biblia. And the Bible says that it becomes unfruitful. Así que, ¿esa es la número? ¿Tres? Number okay. Three, yeah. Cuarta. La falsa vid del conocimiento. So now number four, the false vine del of knowledge. El conocimiento es una fuerza al que el hombre se aferra. Knowledge is a strength that a force that man takes hold of. Hay gente que solo vive para saber porque cree que sabiendo es. There are people who live to know because they think that knowing is everything. Y si las universidades hicieran gente feliz, pues no habría tanto suicidio entre profesionales. And if the universities made people so happy, then there wouldn't be so much suicides within the professors. El estudio es una bendición. To study is a blessing. Pero tú no puedes creer que tú vales en la vida por lo que sabes. But you can't believe that you are worth something by what you know. Hay gente que depende del conocimiento. There are people who depend on knowledge. Hay gente que vive para conocer y conocer. And they live only to know and know. Termino mi estudio, mi bachillerato. I finish high school. Me voy a una universidad. I go to university. Termino mi carrera. I finish my career. Ahora viene un doctorado. Now I go for a doctorate. Un posgrado. A post-grade. Un curso especial en tal país. A special course in another country. Se pasa la vida estudiando. And they go through life studying. Y cuando ya tiene más cartones que un tugurio. And when they have more cartons than a tomb. Yeah, tugurio. Tugurio, sí. Cuando tiene más cartones que la casa de un homeless, más o menos eso le estoy diciendo. When they have more cartons than a homeless man. Se da cuenta que no tiene nadie para compartir porque perdió el marido, perdió la mujer, perdió los hijos y ahora está viejo, solo, enfermo, con un montón de títulos que no le sirven para nada, sino para su vanidad. They realize that all of that knowledge that they have was good for nothing because they lost their husband or their wife or their children and they lost everyone and they're homeless. They're yo a mis hijos les voy a dejar un tesoro invaluable, la educación.
I'm going to leave my children a very special treasure, education. ¿Estás seguro que es el mejor tesoro para Dios? Are you sure that's what you want for them? Yo prefiero dejarle felicidad. I'd rather give them happiness. Y estabilidad. And stability. Espiritual. Spiritual. Una persona con estabilidad espiritual se abre camino. A person with the spiritual stability will always walk fine. Hay gente que con el conocimiento se vuelven imbéciles que no lo soportan ni la familia de ellos. There are even people with so much knowledge that they become imbeciles that even la culpa no es del conocimiento. La culpa no es del conocimiento. The fault isn't the knowledge. La culpa es de un corazón que está cimentado donde no debe estar cimentado. The fault is a heart that is planted where it shouldn't be planted. El conocimiento es una vid labrada por la mente humana. Knowledge is a vine that is worked on by the human mind. Que al final dará como fruto la razón de todo lo creado. By the end it will give a fruit of everything it knows. ¿Han visto ustedes que la ciencia lo que busca es dar la razón de todo lo que está creado? Have you noticed that science always wants to give the reasoning to everything? Y cada que tiene razones para lo creado, tiene mil razones para no creer en quien lo creó. Después le explico eso con plastilina. And when science has all the reasonings to believe in what they know, then they have more reason not to believe in who created them. Hace tiempo les conté que un pastor me llamó para pedirme un consejo. One time a pastor called me for some advice. Pastor con una iglesia bonita en Colombia, bonita. A very nice church in Colombia. Me dijo, me metí a un seminario, estoy estudiando, pero siento que mi fe me está fallando. I went into a seminar, I'm studying, but I feel that my faith is lacking. Me dijo, ayúdeme, ¿cómo hace usted para haber estudiado y mantener una fe tan centrada en la palabra y tan lleno del Espíritu? So what do you do? Help me. How were you able to maintain that faith and centered faith? Entonces le dije, ese seminario te puede robar lo que tiene del Espíritu. And I told him that seminar can probably rob you of you what you have of the spirit. Le dije, asegúrate de tener el conocimiento que esté equiparado a tu nivel de espíritu. Cuando tu conocimiento pase el espíritu, te perderás. And I told him, make sure that your knowledge is equivalent to the your knowledge is leveled to your espíritu, your spiritual life. Okay. Because once your knowledge goes over your spiritual life, then you know that you're wrong. Él dijo que iba a hacer caso a mi consejo. So he said he was going to follow my advice. Esta semana lo vi en una foto ahí en Facebook. And this week I saw him in a picture in Facebook. El estudiante no sé qué, graduándose en el área de no sé qué y recibiendo unas condecoraciones. Student, I saw this picture, student receiving certain diplomas in this and that. Se le veía el orgullo por encima al pobre muchacho. And you can see the pride that was in him. Su iglesia tiene una persona con más conocimiento, pero tiene una persona menos confiable para educarle los hijos a la gente de su iglesia. So now his church has a man, a person with great knowledge, but a man with not enough trust. No se trata de saberlo todo. It's not about knowing everything. Yo no necesito saber cómo se va a la luna. No tengo planeado ir. I don't need to know how to get to the moon. I don't plan on going. Yo lo que necesito saber es cómo hacer lo que a mí me toca hacer en la vida. All I need to know is what I have to do here in life. Yo necesito saber lo que Dios quiere que yo sepa, lo demás que lo sepa otro. All I need to know is what God wants me to know. The others can know the other stuff. Porque si yo me pego al conocimiento, créame, que es una dependencia enfermiza. Because if I stick to knowledge, believe me, it's a very sickening knowledge. Y cuanto más se sabe, más torpe se es en el espíritu. And the more you know, then the more of a fool you become in the spirit. Escuche lo que dice la palabra. Listen to what the word says. 1 Corintios 3, 19 y 20. 1 Corinthians 3, 19-20. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende, agarra, hace prisioneros a los sabios en la astucia de ellos. For the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, He catches the wise in their own craftiness. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. And again, the Lord knows the thoughts of the wise that they are futile. El conocimiento humano sin temor de Dios, según la Biblia, es astucia. The human knowledge without God's knowledge is, according to the word, is futile. Cuando una persona se para a predicar basado en el conocimiento humano, es astutamente alguien que te está engañando con lo que sabe él y tú no sabes. A person who stands with their own knowledge is someone who is denying you of what he really knows and what you know. Tú no puedes pensar que tu vida depende de tu conocimiento. You can't expect your life to depend on your knowledge. Asegúrate de prepararte en aquello en lo que Dios te quiere usar. Make sure that you prepare yourself in that thing that God wants to use you. Pero no permitas que tu estudio te desconecte de la vida verdadera que es Cristo. But don't allow that your studying
disconnect you from that true vine. Hubo un muchacho que conocimos hace años aquí en Toronto, asistía a la iglesia. There's a young man we knew here in Toronto. Y comenzó a faltar a la iglesia. And he started missing services. Entré a la universidad, pastor, imposible. Oh, I have to go. I went into university, pastor. Entonces le dije yo, no ofendas mi inteligencia. So I told him, don't offend my intelligence. O sea, ¿vos me querés decir que todos los cristianos somos unos analfabetas que no estudiamos para poder ir a la iglesia? So what I told him, what you're trying to say is that all the Christians are people who don't know anything. La iglesia la ha hecho gente que ha estudiado más que tú. The church was made of people who have studied even more than you. Estás en primer semestre de una carrera y ya no puedes ir a la iglesia. You're in the first semester of your career and you can't even go to church. Entonces deje la carrera. So then leave your career. Consiga así, ponga a trabajar en aseo para que no pierda la salvación. Just start working so you don't miss your going to church. Porque con el primer semestre ya acabó con su vida, pues para qué va a seguir de cuento. So because with the first semester he already lost his life, then why bother continuing? Todos sabemos que era una excusa del muchacho para hacer lo que le daba la gana. We all know it was just an excuse of the young man to do what he wanted. Terminando el primer semestre ya no volvió a la iglesia, ya andaba bebiendo por ahí más perdido que Judas. Finishing his first semester, he didn't come back to church. He was just out lost drinking. ¿Por qué es una excusa? What's an excuse? Tú no puedes depender de nada humano. You can't depend on any Tú human thing. Tú estás pegado a la vid que es Cristo. You are tied to the vine which is Christ. Y escúchame, el Espíritu Santo que está en ti. And listen to me, the Holy Spirit that Él is in te you. Él revela todas las cosas. He reveals you all things. Yo he tenido la oportunidad de estudiar y lo doy gracias a Dios. I have had the opportunity to study and I give thanks to Pero God. Pero diría yo que el 90% de lo que predico me lo enseña Dios en la intimidad. But I can say that 90% of what I preach, God teaches me in intimacy. No me lo enseña siempre porque Él me lo dicta. He doesn't tell it to me, teach me all the Pero time. Pero me lleva gente que me instruye. But He sends me people to me instruct me. Me da testimonio de gente gloriosa que me ayuda. He gives me testimony of great people to help me. Y eso lo recibo de Él mucho más claro que lo que recibo de un seminario. And that I receive very clear, more clear than what I can receive in a seminar. Ah, claro, yo no estoy en contra de los seminarios. Yo he sido director de seminario y todo el asunto. Pero tú no puedes depender de eso. But listen, I'm not saying that I'm against the seminars, but you just can't depend on that. Ahora es cuando más dices que escuelas para padres. Now that's more excuse to say we have a school for fathers. Talleres, el padre perfecto. Seminars for the perfect father. Y los pelados mandó marihuana y perdió en la calle. ¿De qué les sirve lo que saben? And then you just find them out in the streets all drunk. What good is that, what they learn? Les hubiera servido más la viejita, la abuelita, hubiera servido más. Que no estudiaba nada, pero sabía cómo frenar los ímpetos de un muchacho. But our old grandmothers, they knew how to control us with their matureness and their prayers. Ahora sí estamos haciendo en la iglesia. Now we are doing a right church. Sabemos todos los secretos de la teología, el griego, el hebreo, el arameo y todo lo que aparece, pero no sabemos cómo conducir una persona a Cristo. We're doing all the everything for the church, all the theologies, all the Greek, all those things, but we don't know how to bring up people. Con la última falsa bit. And now we go with the last false vine. Agarre de duro. So hang on tight. La religión. Religion. La religión es una vid falsa. Religion is a false vine. Una vid que es labrada por la ley y por las obras humanas. A vine that is worked on by law and human nature. Y que da como fruto hipocresía, juicio y orgullo espiritual. And its fruits are hypocrisy. Hipocresía. Juicio. Judgment. Orgullo espiritual. And spiritual pride. La religión es una falsa vid que es muy engañosa porque se parece a Jesús. A religion is a very false vine because it tries to look like Jesus. Usa los atuendos de Cristo. It uses all the coverings. Aprende a hablar de Jesús. Learns to speak of Jesus. Pero en el fondo lo desprecia en su esencia. But deep down it despises his essence. Porque quiere usar a Jesús para su institucionalismo y no para llevar vida a la gente. Because it wants to use Jesus just for the institution and not give life to people. Es una falsa vid que acaba con la gente. It's a false vine that finishes with people. Hay gente que viene buscando a Cristo y se encuentra una religión con los que su vida se les pierde para siempre. There are people who come seeking for Christ and their lives are lost forever. A veces está más cerca de la gloria de Dios un mundano en el pecado que un religioso creyendo que lo sabe todo. Sometimes even a person from the world is closer to Christ than a person who's in a religious church. Mateo 23:25. Matthew 23:25. Jesús dio muchas claves del religioso, pero esta solamente tomo esta como una forma de mirar lo que es un religioso. There are many keys of the religious, but this is one I want to share. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Wow. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you cleanse the outside of the cup and dish,
But inside they are full of extortion and self-indulgence. Una persona que está aferrada a la religión, que permanece en ella. A person who is tied to, who maintains in religion. Rápidamente entrará en el juego de la hipocresía para aparentar lo que está exigiéndole su religión que él sea. Quickly falls into that hypocrisy to show what that religion is teaching it. Y en esa hipocresía va a tener una técnica. And in that hypocrisy, they will have a technique. ¿Cuál es la técnica del religioso? What is the technique of a religious? Limpiamos lo de afuera. Clean everything from the outside. Y tapamos lo de adentro. And cover everything inside. Aprendemos a mostrarnos limpios. We learn to show ourselves clean. Y adentro está la mugre. But inside is all the dirt. Mientras que Jesús hace todo lo contrario. While Jesus does the contrary. Jesús trabaja en tu corazón. Jesus works in your heart. Y a veces tú ves una persona y no parece. And sometimes you look at a person, it doesn't no seem tiene like pinta it. De nada. They look like they don't have anything. Pero hablas y ves cómo les sale de adentro la gracia y la gloria de Dios. But once they speak, you see how from the inside comes out the grace of God. Cuando lo de adentro es transformado por Cristo, lo de afuera simplemente es cuestión de tiempo para que se manifieste. When the inside comes out the things of God, it's just a matter of time that the outside gets cleansed. Es muy triste la religión. Religion is very sad. Porque una persona podría estar permaneciendo por años agarrado a una religión pensando que era la mano de Cristo. Because someone can maintain holding hands to the religion thinking that they are close to God. Sin conocer a Jesús. Without knowing Jesus. Conoció su ley. They knew the law. Su palabra. The word. Su historia. Their story. Pero no a él. But not him. Jesús es la vid verdadera. Jesus is the true vine. Tenemos que estar pegados a él. We have to be stuck to him. Y en términos de liderazgo. And in terms of leadership, un líder que no permanece pegado a Jesús no puede ministrar de él. And a leader that doesn't stay stuck to Christ cannot minister him. Y escúchame, si tú quieres levantar tu familia aferrado a Cristo, tú tienes que aferrarte primero a él. And if you want to bring up your family tied to Jesus, then you got to tie yourself to Jesus first. Si tú quieres conducir a tus hijos hacia Jesús, tú tienes que estar pegado a la vid verdadera. If you want to conduct your children to Christ, then you have to be stuck to that true vine. Necesitamos tener esto en claridad. We need to make this clear. Jesús es la vid verdadera. Jesus is the true vine. No solo porque fue plantado bajo la dirección del Padre Celestial. Not just because he was planted by the direction of this heavenly Father. Sino porque cuando Jesús obedeció al Padre. But because Jesus obeyed the Father. Legaliza todo fruto que venga de él. That makes legal every fruit that comes from him. Es decir, solo el fruto que viene de Jesús es legalizado ante el Padre. In other words, every fruit that comes from Jesus is legalized by the lo Father. Lo que no procede de él, el Padre no lo recibe como bueno. What doesn't come from him, the Father will not receive it as la good. La Biblia lo llama obras muertas. The Bible calls it as y dead hay que arrepentirse deeds, de ellas. And we have to repent of them. Tu permanencia en Jesús. Maintaining in Christ. Es la única forma de dar fruto espiritual. It's the only way of giving spiritual fruits. Un fruto que el Padre acepta. A fruit that the Father accepts. Fruto que es de acuerdo a la santidad y el carácter de Dios. Fruit that it goes according to God's character and his holiness. Solo permaneciendo en Jesús, tu vida se hace apta para el cielo. Only maintaining in Christ, your life becomes apt for heaven. Ahora, ¿qué ha hecho esa vid para que su fruto se dé en nosotros? So what has that vine done to be in us? Primero nos dio su espíritu. First it gave us his spirit. Que manifiesta un fruto que es similar al carácter de Cristo. That manifests a fruit which is similar to the character of amor, Christ. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Las cosas que no puede hacer ninguna otra vid. All the fruits of the spirit. Okay. Pero hay algo más que ha hecho. But there's something more that it has done. La vid que es Cristo antes de ir al cielo dio dones a los hombres, son los ministerios. The vine that is Christ, he gave gifts to all the ministries. Los ministerios estamos puestos para madurar esa vid hasta que dé el fruto adecuado. Those gifts were given so that they can mature that vine. Tú perteneces a un ministerio porque allí Dios está sacando el fruto que él quiere ver en ti. You are part of a ministry because there God is trying to bring out the fruit that is in you. Solo en Jesús hay salvación. And only in Jesus there's salvation. Solo en Jesús hay perdón. Only in Jesus there's forgiveness. Solo en Jesús hay paz. Only in Jesus there's peace. Tantos y tantos beneficios de los cuales podríamos hablar. And many more benefits which we can speak of. Pero permanecer en él. But to maintain in him. Te da el fruto que no te puede dar nada en la vida. Will give you fruit that nothing in life can give. Realización de tu vida humana. Which is making your human life
pure and quieres terminar tus días realizado. You want to finish your lives with the true realization? Permanece aferrado a la vid que es Cristo. Maintain stuck to the vine which is Christ. Sepárate de él. Separate from him. Y hay una desfiguración de lo que Dios quería de ti. And you'll see a disfiguration of what God wanted. El mensaje de Dios para nosotros hoy. Today's message from God for no us. No te separes de Jesús. Do not separate from Christ. Todo lo demás puede cautivarte. Everything else can captivate you. Permanece aferrado a la vid que es Cristo. But maintain stuck to the vine which is Christ. Y él te asegura que habrá realización absoluta para tu vida. And he'll make sure that your life will be of great purpose. Qué triste uno llegar a viejo. It's very sad to get old. Habiendo alcanzado tantas cosas. Accomplishing many things. Y que le pregunten a uno. And that someone ask you. Tú eres un hombre de éxito, una mujer de éxito. You're a successful man or woman. Pero te hago una pregunta. But I ask you. ¿Te sientes realizado? Do you feel like you've done everything, realization in your life? Y tener que decir no. And it's sad that you have to say porque no. Todo lo que hice nunca fue lo que yo esperé hacer. Because everything I did wasn't what I expected to do. Porque te separaste de tu vid y te pegaste de otras vides alternas que desorientaron tu vida. Because you separated from the vine and you went to alternate vines. Separado de mí, dijo Jesús. Jesus said, separated from me. Nada podéis hacer. You can do nothing. ¿Cuántos quieren decirle hoy, Señor, yo quiero vivir pegadito a ti? How many of you want to say, I want to no live stuck to you? Nada en la vida me separe de ti, mi Señor. And I don't want anything in life separate me. Aferrado from a ti. I want to be stuck. Tomando lo que tú recibes de tu raíz. Taking for what you receive from your roots. Tomando lo que el Padre te da como nutriente para que me lo entregues. Taking for what the Father gives you to give to me. Pegado a alguien más grande que yo, ese eres tú. Stuck to someone greater than me, and that is you, Jesus. Asegurando mi crecimiento. And reassuring y la my realización growth de tu vida. And the realization escúchame of my life. Yo no sé cuál sea, cuáles sean los sueños de tu vida. I don't know what the dreams of your life are. Pero hay una tentación grande. But there's a great temptation. Separarte de Jesús para salir a correr a buscar tus sueños. To separate from Jesus and go run for your dreams. Solo te estarás alejando de ellos. The only thing you'll be doing is separating. Porque lo que encontrarás serán pesadillas que destruirán tu vida. Because the only thing you might find are nightmares that will pero destroy si your life. Pero si permaneces en él. But if you maintain in him. Él dará el fruto adecuado. He will give the right fruit. Y te concederá las peticiones de tu corazón. And he will give you the desires of your heart. Te invito para que estés de pie. Quiero orar por ti hoy. I invite you to stand. I want to pray. Como una for decisión you de permanencia. With a decision of maintaining. Pegados a la vid verdadera. Stuck to the true vine. Levanta tu manito al Señor. Lift your hand to the Lord. No puedes seguir dependiendo de tu yo. You can't keep depending on yourself. Ni de tus raíces humanas. Or your human roots. Ni del conocimiento que tienes o deseas tener. Or by the knowledge that you have or desire to have. Tu vida no puede estar cimentada en el dinero o en las posesiones materiales. Your life can't be cemented in possessions or material tu vida things no puede estar cimentada en una religión. Your life can't be cemented in religion. Tu vida está cimentada en la roca que es Cristo. Your life is cemented in the rock which la is Christ. La vid verdadera que el Padre plantó. The true vine that the Father planted. Para que tú des fruto. So that you can give levanta fruit tus manitos. Lift your hands. Padre, yo te doy gracias esta noche. Father, I give you thanks tonight. Declaro tu bendición sobre este lugar. I declare